Vamos a cambiar de tema. Desde hace una semana se ha reportado un aumento de casos de coronavirus en Estados Unidos. Se trata de un contagioso virus que causa síntomas gastrointestinales como diarrea, vómitos, náuseas y dolor de estómago. ¿Cómo se puede prevenir? Maciel Méndez nos lo explica. Norovirus o gripe estomacal es una familia de virus sumamente contagiosa. Hay que tener cuidado con asearse cada rato las manos. Bueno, lo que yo opino es de que las personas tienen que cuidar en ese sistema, ¿verdad? Y llevar un reglamento por si tiene esa infección, ¿verdad? La infección por norovirus puede causar síntomas gastrointestinales como diarrea, vómitos, náuseas y dolor de estómago. Actualmente está causando preocupación en Estados Unidos por el aumento de contagios en las últimas semanas. Bueno, norovirus son partículas virales que causan principalmente problemas a nivel gastrointestinal. Significa que afectan el estómago y el intestino. Y esto se conoce como una gastroenteritis. Este virus ha estado prácticamente en todo el mundo por años, no es reciente. Lo que pasa es que hay épocas en las cuales como que el ambiente le favorece y la transmisión se da como para que haya brotes por todas partes. Aunque en nuestro país aún no se reportan casos confirmados de esta enfermedad, no está de más conocer cuáles son sus síntomas, de qué manera puede contagiarse y cómo combatirlo. Se manifiesta precisamente por varios síntomas que son bien característicos: vómitos, diarrea, fiebre, cólicos. El virus puede estar en la superficie. La desventaja es que este virus dura mucho en la superficie. Superficie yo la llamaría una manecilla de un inodoro, la madre es una perilla de una puerta. Puede ser alimentos contaminados con el virus, puede ser agua contaminada con los virus. Algunos comerciantes de alimentos y clientes consultados aseguran tomar medidas higiénicas necesarias para evitar la propagación de todo tipo de enfermedades. No acostumbro, pues, a comer afuera, así, de mi casa. No, porque como, o sea, yo les digo, yo les soy honesta porque les digo, a veces los estómagos a uno, o sea, uno se enferma, pues. Todo completamente limpio, ahí tapando con mantitas secas, porque acuérdate que la mosca siempre anda de vez en cuando ahí queriendo, pero nosotros ocupamos tapaderas, mantas, todo, y el lugar donde cocinamos, pues, se mantenga limpio y aseado para que no haya muchos microbios, ¿verdad? Y, pues, ahí tratamos la manera de dar lo mejor al cliente, ¿verdad? Porque si se enferma el cliente, pues, nos enfermamos nosotros también. Pero, ¿cómo prepararnos en caso de tener que enfrentar una ola similar a la de Estados Unidos? Saber dónde comemos, es decir, no en una calle, sino que sea un sitio pues que nosotros veamos que reúne las condiciones como para que los alimentos, los manipuladores de alimentos tengan la instrucción suficiente para no ingerir alimentos contaminados. Lo más importante que va a hacer, saber dónde come uno, sitios higiénicos; dos, lavarse las manos antes, siempre llevarse las manos a la boca. Por lo general, las personas presentan síntomas entre 12 y 48 horas después de haber estado expuestas al norovirus. La mayoría de contagiados mejoran en un plazo entre 1 y 3 días. Por el momento, no existe una vacuna o un tratamiento específico para esa enfermedad. Con imágenes de Daniel Acevedo, para Noticias 4 Visión, Maciel Méndez.